Así fue el enfrentamiento entre los comerciantes y personal de fiscalización de la municipalidad en Huaycán. Un operativo para erradicar el comercio informal en la avenida Avelino Cáceres, que fue tomada por los vendedores ambulantes. Y vemos que en verdad la gente aquí en la zona de Huaycán no está haciendo caso. No, sigue viniendo hombres y mujeres justamente a transitar en esta zona. Algunos cogieron grandes piedras y fueron intervenidos. Incluso el ejército tuvo que ingresar a los domicilios de los sujetos que lanzaron objetos y piedras a los fiscalizadores. Como este que se escondió y finalmente fue detenido. ¿Por qué quieren matar al sereno? ¿Por qué quieren matar al sereno? ¿Por qué han tirado? ¿Aquí van a romper la cabeza? ¿Por qué quieren matar al sereno? Los trabajadores de limpieza que día a día realizan sus labores en esta zona denunciaron la falta de empatía por parte de algunos comerciantes. Todos los días es así en Huaycán y son malcriados. Encima de nosotros le botan la basura. ¿Eso es la basura de los comerciantes? Sí, ¿de los ambulantes? De los ambulantes, son señor Pesca. Todos los días le explicamos a manera, no hacen caso. Le decimos, no va. Ahorita un señor de allá me aventó la basura allá. Como... Las autoridades distritales anunciaron que los comerciantes formales pasarán la prueba del COVID-19 para descartar la presencia del virus mortal. Justamente por esa... Por ese punto, nosotros y el alcalde ha solicitado al presidente de la República que se declare la ampliación del toque de queda aquí en el distrito de Ate a partir de las 4 de la tarde, porque tenemos que ser y demostrar que somos responsables. Un pedido que denota la crítica realidad que atraviesa Huaycán, donde amenaza duramente el COVID-19 y la informalidad.